Ya me visteis ayer por aquí. Soy Fernando, señor Muñoz. Tenéis en esa dirección, señormuñoz.es, WCSET12, tenéis la presentación ya disponible en descarga. Espero que Máximo no se enfade conmigo, pero el trozo que falta me lo ha quitado la resolución de la pantalla. No es así. Lo primero que quiero dar las gracias es a Matt y a WordPress. La segunda de WordPress. Quiero dar las gracias a Matt por traernos a nuestra vida los sliders. A WordPress, sobre todo. Internet sin slider no se entiende. Tenemos que agradecérselo sobre todo a WordPress. Y hay otra cosa por la cual tenemos que darle las gracias a WordPress, que es porque si no existiera WordPress, no existirían tantos SEOs en el mundo. SEO, tú aquí hasta ahora, tú te instalas un WordPress y ¡pum!, del tirón, ya eres SEO. Es más, te codeas con los SEOs grandes de España, simplemente por instalar un WordPress. Simplemente por instalar un WordPress y leer un par de posts en el cual te dicen, no, es que tienes que repetir las palabras claves. Y decides, ah, pues vale, pues venga, vamos a crear una página web con un montón de palabras clave y empiezas a hacer cosas como estas. ¿Cuántos SEO hacen falta para cambiar una bombilla, un foco, una...? ¿Qué ha cambiado en el SEO desde el 2009? Aparte de los 20 kilos más que tengo yo, aparte del pelo, fijaros que está ahí C, está ahí Luis, está Fernando Tellado, que espero que vuelva pronto también a venir a este tipo de congreso. Sobre todo, ha cambiado Google. Google ha cambiado. Desde el 2009 ha habido dos máximas y dos grandes actualizaciones. Una se llama Panda, otra se llama Pingüino. Desde que Panda y Pingüino han aparecido en nuestras vidas, los SEOs odiamos esos animales. Pero por una simple cuestión, nos ha hecho el trabajo más complicado. Y los SEOs normalmente somos bastante flojos. Tened en cuenta que instalamos un WordPress y ya hacemos SEO. Y en esa instalación, siempre, en ese cambio, siempre hay una frase de Alejandro Suárez que me viene a la cabeza, que es que puedes engañar a tu pareja, pero no a Google. Tarde o temprano, lo que hagas, Google lo va a pillar. Si estás haciendo trampas, y muchas veces los SEOs hacen trampas, te van a pillar. Google ha hecho dos máximas actualizaciones, como os he comentado, Pingüino y Panda. Y en ese cambio, la última fue la de Pingüino, que fue en el 2000, que fue en abril de este año. Y en ese último cambio empezó todo el mundo a decir que el gran jefe SEO de Google, que es Matt Katz, ha matado al WordPress. Por una cuestión, WordPress, mal utilizado, es un gran generador de contenido duplicado. Y digo mal utilizado, porque WordPress puede ser muy bien utilizado y puede saltarse todo este tipo de problemas. Cuando montamos nuestro WordPress con una instalación estándar, dejamos abierto muchas páginas secundarias nuestras, muchas páginas secundarias de nuestro blog que debemos intentar bloquear. Debemos intentar sacar de los resultados de Google, porque Google lo que no quiere es tener un montón de páginas indexadas en su sección, que no, en su índice, que no valen para nada. Y entonces, cuando yo os decía que Matt había matado al WordPress, fue porque fue el propio Matt Katz el que dijo que WordPress era muy bueno para el SEO. Todos nos volvimos locos buscando ese por qué era tan bueno. Descubrimos por qué era tan bueno y de repente, cuando todos empezaron a utilizarlo como una instalación básica, llegó Matt y dijo, bueno, pues todo lo que estamos haciendo manualmente vamos a hacerlo automáticamente. Y empezó otra vez a correr como la pólvora unas declaraciones de Matt Katz en el cual se decía, ya WordPress ya no es tan bueno para el SEO. La actualización, sobre todo, que afecta más a nivel de desarrollo de WordPress,
es la actualización de agosto del 2011, no la actualización de este año. La charla que os dio Javier Casares el año pasado está en vídeo y está disponible, os la recomiendo, sobre todo para proyectos que ya están en desarrollo, os la recomiendo, está bastante bien. Y de ella también hemos sacado bastantes tips para las instalaciones básicas que nosotros hacemos. Cuando un cliente nos pide una instalación básica de WordPress, lo que solemos hacer es, tenemos un estándar ya instalado y desde el cual trabajamos tanto con programadores como desarrolladores para facilitar el trabajo de, posteriormente el trabajo nuestro de SEO. Esta frase, tomada de Jeffrey Zeltman, en el cual se dice que el diseño sin contenido no es diseño, es decoración, nosotros la hemos adaptado por una cuestión fundamental. Cuando estáis haciendo una web, si no pensáis antes qué es lo que va en vuestra web, tenemos un problema. Vuestro cliente, el que os está contratando el desarrollo, y nosotros como profesionales. Cuando haces una web, no empiezas, no coges tu Photoshop o tu programa de diseño y empiezas a colocar botones, a colocar cuadritos. Y eso se enseña en cualquier curso de diseño. Lo primero que se hace no es abrir el Photoshop. Esta es mi instalación básica. Con esto, cualquier instalación hecha en WordPress tiene muchísimo ganado. Nosotros tenemos la última versión de WordPress por motivos de seguridad, el WordPress SEO de Yoast, el plugin SEO de Yoast. Tenemos en cuestiones de carga el V3 Total Cache, un Chill Time, un 2011 tuneado, y desde ahí hacemos que nuestros los desarrolladores que trabajan con nosotros, con señor Muñoz Consultores, trabajen desde ese Chiltem para poder manejar de forma eficiente cualquier posible actualización. Instalamos el AXMED por cuestiones de que no nos metan enlaces a sitios que no nos interesan. El Lazy Load, que es un plugin que utiliza la carga asíncrona de las imágenes, de tal manera que no sobrecarga tu web cuando haces un post largo o haces un contenido largo. Y el simple CR1 Redirect. Cuando hacemos un rediseño, siempre hay que hacer una revisión de las URLs. Con el simple CR1 Redirect nos facilita mucho el trabajo. ¿Y qué hacemos antes? A esto me refería. Decía ayer Esteban, Mediotic, la mejor herramienta para diseñar una web es boli, papel y a dibujar. Y yo me atrevo a añadir que Posit. Por esto, esta es mi pizarra, la que tengo en el despacho, con una estructura de la web. Cuando hacemos una web, tenemos que preguntar qué es lo que el cliente necesita. ¿Qué es lo que el cliente tiene que meter? ¿Qué es lo que el cliente necesita de mostrar en su web? Y volvemos a lo mismo. Siempre habrá un cliente que te diga, necesito que lo más importante de la web sea la carta de mi padre. Bueno, ya con eso sobrevivimos. Pero cuando hacemos una arquitecturación, cuando cogemos una web, tenemos que saber qué vamos a enlazar, desde dónde lo vamos a enlazar y cómo lo vamos a enlazar. La instalación estándar de WordPress hace que tu web se parezca a un paraguas. Desde la home se llega rápidamente a un clic a prácticamente cualquier sección de tu web. Y eso nos supone un problema, porque significa que nuestra sección de LSSI es tan importante como nuestro producto principal. Y eso no es cierto. Nuestra sección de contacto no puede tener la misma fuerza que nuestro producto principal, que nuestra venta principal. Si somos una empresa que vende cactus, tendremos un producto principal, que es el cactus, e irá a la home. Pero si vendemos también macetas, deberemos colocarlo en un
en una situación nunca en la situación principal, porque nuestra principal trabajo es la venta de cactus. Entonces, la arquitectura en paraguas tenemos que cambiarla en nuestra arquitectura de diseño a una arquitectura en pirámide, de tal forma que desde la sección principal se llegue a las secciones secundarias principales y así hacia abajo. WordPress te permite hacerlo de una manera relativamente sencilla, que es la categorización de los contenidos. La categorización de los contenidos y la facetación o la etiquetación de contenidos. Un mismo contenido puedes categorizarlo de diferentes formas. Uno de los consejos principales que suelo dar cuando se desarrollan temas en WordPress es que un contenido solo deba ir a una categoría. Porque un coche no puede ser un coche y una moto. O un hombre, en teoría, no podría ser un hombre y una mujer a la vez. En teoría. Ya sabemos que hay un tercer tipo que es el hermafrodita. Bueno, pues una persona no puede ser hombre y hermafrodita a la vez. O es hermafrodita, o es hombre, o es hombre, o es mujer, o es hermafrodita. Entonces, un contenido solamente a una categoría y etiqueta o faceta tantas como sean necesarios. Un coche puede ser de la marca SEAT, puede tener 4 ruedas, 5 ruedas, 4 puertas, 5 puertas, puede ser descapotable. ¿Fijáis la diferencia o fijáis la diferencia que os estoy presentando entre categorías y etiquetas? Pues eso es fundamental en el desarrollo de la arquitectura de la web. Por una cosa que se llama link use. El link use es la fuerza que recorre nuestra web a ojos de Google. Volvemos a lo mismo. Siempre alguien me podrá decir, ¿y por qué tenemos que hacerle caso a Google? Yo no le estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que si os interesa recibir tráfico de Google, contad con Google. Si no os interesa o os da igual, la charla directamente podéis tirarla a la basura. Entonces, en ese link use es el que nos permitirá llevar la máxima potencia que suele ser asociada a la home a las secciones secundarias principales. Cuanto más abajo esté en la arquitectura, el link use que le llegará será inferior. Entrando ya un poquito más en la instalación básica de un proyecto en WordPress, entramos en hablar del permalink. Para mí el permalink es el primero, el que lleva asociado el postname y el punto HTML. ¿El punto HTML es necesario? Necesario no es, pero volvemos a lo mismo. Hemos dicho que vamos a intentar ganar el máximo número de batallas posibles. Para mí, que un fichero termine en punto HTML me quita de problemas de intento de indexación de directorios. Me quita de problemas de intento de indexación de index. Si eso terminara en barra, Google podría intentar acceder al index HTML, al index PHP y además me asocia una extensión conocida y segura a nuestro contenido. ¿Tenemos que incluirle un identificador, un número? Le ponemos el ID o incluso le ponemos una conjunción de números, que es lo que, por ejemplo, te pediría si tuvieras un site de noticias. Una vez que tenemos ya nuestro permalink, ¿qué hacemos con las etiquetas y las categorías? Si recordáis la charla de Javier Casares del año pasado, recordáis que os dijo que tanto etiquetas como categorías las indexaba, pero no dejaba indexar las páginas secundarias, la segunda o la tercera o la cuarta página de ese listado. Es por una cuestión. Como os he dicho, al cambiar Google Panda, al entrar a la actualización de Google Panda, las paginaciones son mal vistas porque no asocia a un contenido, no asocia a lo que debía ser una landing contenido, el contenido específico, sino que dentro, por tu web, si tiene una etiqueta que se llama post, tendrá tantas entradas que se llamen post como etiquetas, post tengan. Entonces, el trabajo de limpieza de esa paginación es muy elevado. Este es el estándar
de WordPress para tanto categorías como etiquetas. Y este es el WordPress de la mayoría de nosotros. De la mayoría de nosotros y del 90% de los WordPress que existen en el mercado. Porque esto es complicado de hacer. Si sois una empresa que os dedicáis a la creación de blogs para las empresas y le decís al que escribe las entradas, por cada etiqueta que pongáis tenéis que describirla o por cada categoría que pongáis tenéis que describirla, ya se guardará muy bien de poner etiquetas como I, D, mola y ese tipo de cosas, porque tiene que describir cada una de las etiquetas. Fijaros la diferencia. Cuando tú llegas a una categoría o una etiqueta, una página categoría o una página etiqueta, en la cual solamente existe el nombre agencias, realmente no sabes a lo que te estás refiriendo. Sin embargo, si llegas a una categoría que se llama asistencia penal y ves que las actividades que se encuentran relacionadas con la asistencia y representación del proceso penal, la asistencia en comisaría, etcétera, 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 todo eso después, cuando estamos programando el TEM, podemos meterlo dentro del contenido y es contenido muy rico para Google. No solo eso. ¿Por qué el plugin SEO de Yoast? Aparte de porque te permite trabajar bastante bien, es porque te amplía esto. Este es el estándar de categorías de un WordPress normal. Y este es el estándar de categorías con el WordPress de con el plugin SEO de Yoast. Fijaros que os permite definir títulos, etiquetas, título, categoría, descripciones, contenido, el Slack, te permite prácticamente lo que necesites. Y si os fijáis, os permite incluso establecer si queremos que el contenido se indexe o no se indexe. Nos amplifica la potencia de una etiqueta de forma brutal. Y esa amplificación de esa etiqueta nos va a producir una landing para nuestros clientes para que nos puedan visitar de una forma mucho más eficiente. Para mí este sería el estándar de programación, entre comillas, perdón, yo no sé manejar esas pantallas llenas de colorines y demás que manejáis vosotros. Yo sin vosotros no sería nada. Os lo recomiendo, sin desarrolladores y sin programadores y sin diseñadores yo no sería nada, porque soy bastante malo en todo ese sentido y os necesito para que hagáis todo este trabajo. Para mí este sería el estándar de la home. La home tendría un H1 único, tendríamos una serie de entradas, el loop que definamos con H2 identificando el título y el resumen, ese campo excerpt que tampoco rellenamos. ¿Por qué el resumen es tan importante? El resumen no puede ser copiar y pegar el primer párrafo del artículo. Porque si copias y pegas el primer párrafo del artículo, lo que estás haciendo es duplicando el contenido. El excerpt, como bien saben los periodistas, debe ser un resumen del artículo. Cuando tú tienes un listado de resúmenes, nunca van a coincidir con el artículo en sí, porque el contenido va a ser diferente. A mí me gusta también hacer hincapié en el sin enlaces superfluos. Lo dije ayer y lo vuelvo a decir hoy. Si tenemos un post y en el blog solamente escribimos nosotros, ¿es necesario el enlace al autor? ¿Es necesario el enlace al comentario? No es necesario, por lo menos para mi punto de vista. Esta es mi estructura estándar para una página post. H1, el contenido, y enlaces a las etiquetas del post. ¿Por qué enlazamos a las etiquetas del post y no la enlazamos en el loop? No la enlazamos en el loop porque estaremos incrementando el número de enlaces de la home. Y realmente el contenido relacionado de esas etiquetas están aquí, en el post. La identificación de los estados de categorías, exactamente lo mismo. H1, los resúmenes de esa categoría, que es la que hemos introducido antes, y un loop con H2 y los resúmenes de los posts. ¿Por qué enlazamos aquí a las etiquetas?
porque las categorías ya es la categoría ya es en sí. Las etiquetas están relacionadas con esas categorías. Etiquetas, y si os fijáis, hemos cambiado única y exclusivamente la de enlaces a etiquetas del post, enlaces a categorías del post. ¿Qué pasa con las paginaciones, con las secciones de comment, con las secciones de feed, con las secciones de archive, de admin? Todo eso es contenido secundario para Google, y como contenido secundario para Google podemos definir que no queremos indexarlos. Que no queramos indexarlo no quiere decir que el usuario no pueda llegar. Lo que le estamos diciendo a Google es que estas secciones, que son secciones que duplican los contenidos, no queremos que nos las indexen. Nos va a favorecer que cuando instalemos, cuando creamos cualquier contenido, vaya a la sección principal. Para eso trabajamos con el htaccess también. En la instalación estándar, el htaccess, como siempre utilizamos los mismos permalinks, normalmente utilizamos los mismos permalinks, el htaccess ya viene definido también, en el cual controlo que o bien sea la www o bien sin la www, pero que sea una de las dos como contenido principal. Controlo el hotlinking, que es que alguien pueda coger la URL de mi imagen y colocarla en otro contenido, más que nada para definir, para poder ayudarme a protegerme ante cualquier ataque. La compresión de ficheros para aumentar el performance y la marca de expires. La marca de expires, lo que seáis talibanes de del WPO, sabéis que tendréis que definir para que, si queremos que sea un contenido que expira, que no sea un contenido que expira, que la imagen se cambia, que no se cambia. Y esto lo defino todo dentro del htaccess. Con el robot TXT bloqueo la indexación de paginaciones, de admin, de feed y demás. Esto al final de la presentación están todos los enlaces y podéis ver todos los códigos. Y el HTML5. Diseñadores encantados con el HTML5, que se creen que el HTML5 permite saltar las guidelines de Google porque Google patrocina HTML5. Hasta que el HTML5 no sea un estándar válido, firme. No estoy hablando del 2020, ¿vale? Todo va a ir mucho más rápido. Si hemos esperado el HTML4 y estábamos haciendo en páginas en HTML4 antes de que fuera un estándar, podemos esperar a que el HTML5 sea un estándar también. Pero por una cuestión fundamental. HTML5, como es una maquetación semántica, te permite definir muchos H1 y H2 dependiendo en qué sección te encuentres. Como idea, está fantástica. Pero en la práctica realmente no es así. Tú puedes programarlo y Google se la suda. Ustedes veréis, volvemos a lo mismo de siempre. Puede ser, puede que lo necesitemos o puede que no lo necesitemos. Un consejo fundamental. No dejéis nunca que un plugin pueda hacer algo que vosotros podéis hacer. Por una cuestión, los plugins la lían. Quizás uno de los más sonados ha sido el NavXT, uno de los últimos más sonados, te introducía un enlace dentro de tu contenido y estaba penalizando tu blog. No dejemos a un plugin hacer lo que nosotros podemos hacer. Fijaros que no os he dicho cosas muy complicadas. El texto se puede meter a mano. O bien puedes hacerlo automáticamente. Si lo haces automáticamente, Google Panda lo que busca son patrones, y si todo tu blog está definido por patrones, tu blog huele. Y si algo huele mal, es que está mal. Vosotros lo sabéis. Si hacéis una chapuza, lo sabéis. Todos. Si queréis hacerlo con plugin, fantástico. Yo voy a tener más trabajo. Y os lo voy a agradecer. Pero no dejéis que el plugin haga lo que vosotros podéis hacer. A nosotros nos matan aproximadamente todos los meses. Ese es un compendio de muchos SEOs españoles llorando por la muerte del SEO. Nos matan prácticamente todos los meses. El SEO ha muerto, el SEO ha muerto, el SEO ha muerto. Nos viene fantástico para seguir en los periódicos y para seguir en boga. Mientras haya algo que ordene resultados, ahí puede haber un SEO. Os digo, aplicaciones de Apple, Android Market, resultados de Facebook,
resultados de Twitter. Todo eso son búsquedas y son manipulables. Me gusta terminar con una frase de Ricardo Dallara: Google como buscador va camino de ser la gran mierda de la humanidad. Google nos ayuda mucho y nos está ayudando mucho a dar mucho contenido. Google, los que lleváis tiempo utilizando Google, estaréis viendo que los últimos cambios han producido un déficit en los resultados que están apareciendo. Obviamente no puede quedar así, entre otras cosas porque a Google le va la supervivencia en ello. Si no, la gente puede olvidarse de ello como se olvidó de Yahoo o como se olvidó de Altavista. ¿Alguien se acuerda de Altavista? Eran muy jóvenes, cabrones. Bueno, no está mal, no está mal. Le va la supervivencia en ello. Google retomará la senda de las búsquedas, porque sin búsquedas no puede poner sus anuncios. Así que, más a favor para mí, que yo creo que tardaremos mucho tiempo en morir. Yo con esto termino. Quiero daros a todas las gracias por haber aguantado. Si alguien quiere hacer preguntas, pues tenemos un ratito. Muchísimas gracias.